Qué más amigos de este canal, qué bueno que le hayas dado clic a este video, qué bueno tenerlos por acá nuevamente. Sabes que para nosotros es muy gratificante el apoyo que día a día nos brindan a este canal. El día de hoy les traigo maravillosas ideas en madera, el cual las puedes realizar también con madera reciclada que te hayan sobrado de otros trabajos, por ejemplo estos colgadores de ropa o percheros que son muy fáciles de realizar. Los puedes hacer ya sea para tu vivienda, para obsequiar o para vender. De esta forma puedes realizar muchos productos con madera reciclada y comenzar a generar ingresos por ello. Así que quédate en este video y mira todo lo que traemos preparado para ti. Estos percheros que están de lujo y muy fáciles de realizar, para los cuales no necesitas ser un experto ni tampoco tener los mayores conocimientos. Y con herramientas básicas, con una caladora que tengas en tu casa, puede ser una caladora manual o una caladora de banco, puedes comenzar a cortar toda esta madera y comenzar a hacer estos diseños maravillosos. Así que inspírate con todos ellos, que para eso te los traemos. Aparte de percheros para ropa, también te traigo muchos portallaves que son muy útiles para cualquier vivienda, para que las llaves no estén por ahí tiradas ni rodando en la casa. También tenemos este diseño maravilloso para colocar libros, para colocar plantas, este para colocar cartas, sobres, que son muy fáciles de hacer. Así que toma la idea que más te guste, guarda este video, compártelo, deja tu like y tu comentario. No podían faltar las ideas de espejos. También te traigo unos diseños acá para que los puedas tomar y puedas realizar el tuyo, ya sea similar o igual a este. Lo importante es que le pongas tu propio sello de creatividad y le des un toque diferente. También te traigo repisas personalizadas, el cual también te puedes tomar las que más te guste y comenzar a realizarla. Mira esta que se ve sencilla, que puedes elegir tú el tamaño del que la vas a realizar. Lo importante es que tomes como inspiración estas ideas que te traemos acá.
te traigo muebles para habitaciones de niños, para acomodar libros, acomodar juguetes y darle un toque diferente a esos espacios de los más pequeños de la vivienda. Así que guarda las ideas que más te gusten y comienza a ejecutarlas tú mismo. Ya sabes que si no tienes conocimiento en madera, puedes buscar una persona especializada en el tema que te pueda colaborar o que tenga las herramientas si de pronto no las tienes. Lo importante es que tenga la idea a la mano y de esta forma la puedas ejecutar. Así que quédate hasta el final de este video, que estas ideas están muy buenas. También tenemos portalibros o libreros, repisas que puedes colocar en cualquier vivienda, en cualquier espacio de tu casa, y de esta manera acomodar todos esos libros que tienes por ahí regado y comenzar a organizar tu casa. Como no podían faltar las repisas esquineras, que también gustan mucho, y también puedes utilizar ese espacio de esquina que siempre se pierde. Ahí puedes colocar todas estas repisas esquineras, estos modelos maravillosos que traigo acá. Toma el que más te guste y comienza a realizarlo. Mira, también los puedes realizar con palet reciclado y de esta forma ahorrar y contribuir con el medio ambiente reutilizando esta madera reciclada. Tampoco podrían faltar los diseños para cocinas, como portacuchillos, portavasos, portaplatos y todos esos diseños que son muy agradables para nuestros espacios de la cocina. Así que quédate hasta el final de este video, deja tu like, tu comentario y comparte para que más personas puedan verlo. Sabes que tu apoyo es muy importante para este canal. Solamente con compartir o dejar tu like ya está contribuyendo a que este canal siga creciendo día a día. Quédate hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Que mi Dios los bendiga. Hasta la próxima.